¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión. Ahí teníamos nuestro programa que diariamente de lunes a viernes le emitimos a las 21 horas, Doctor en Casa. Formas de prevenir la salud, conocer nuevos medicamentos y por supuesto todo lo relacionado con la salud de usted y de su familia. Ya comenzamos nosotros a esta hora de la noche presentándole a quienes hacen posible que le acompañemos día a día en estos fríos días de otoño. Sí, ya comenzaron las bajas temperaturas y por supuesto también el pic de las enfermedades respiratorias. Así que el llamado es a cuidarse para evitar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema. Hola, soy el comisario Danich Maldonado de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y el día de hoy te explicaré cómo opera el grooming. El grooming consiste en que una persona, ya sea hombre o mujer, se cree un perfil falso en alguna red social básicamente para hacerse pasar por menor de edad y de esa manera contactar a niños o niñas para pedirle algún tipo de material pornográfico o bien de índole sexual. Producir, comercializar, distribuir y almacenar, ya sea material pornográfico infantil donde figuren niños o niñas en acciones de connotación sexual, es delito. Debes recordar que si recibes una solicitud de algún perfil, de alguna red social, de persona desconocida, donde te pidan o te soliciten ya sea fotos o videos de connotación sexual, debes informar inmediatamente a tus padres. Es importante saber lo que tu hijo hace en internet y para eso puedes utilizar herramientas de control parental disponibles para diferentes tipos de dispositivos. En el caso que tu hijo haya sido víctima de grooming, es necesario reunir todos los antecedentes de dicha situación, tales como fotografías, mensajes o la dirección del perfil en la respectiva red social para poder concurrir al complejo policial más cercano y cursar la denuncia. Este año lo hago para estar bien y salir con mi vieja. Yo lo hago para protegernos a los dos y estar más tranquilos. Yo lo hago para tener energía y poder jugar a la pelota. Este año nos vacunamos contra la influenza. Y le ponemos el hombre invierno. La vacuna es gratis para niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 5 años. Embarazadas desde las 13 semanas de gestación, personas mayores desde los 65 años y enfermos crónicos. Chile, lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Todos tenemos un mundo y nos gusta conectarnos a él. Algunos lo hacen para luchar contra zombies y monstruos invencibles, salvar a una princesa o ganar la Copa del Mundo. Con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo. Contrata tu primer plan simétrico con internet de 200 megas de subida y bajada, más TV digital HD, más minutos libres a un precio promocional de 24.990 pesos mensuales. Llama al 600-9100-900 o en www.mundopacifico.cl. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo. Bases de la promoción en www.mundopacifico.cl. Fábrica de Cecinas Melo, fabricando lo mejor del cerdo en Mulchen. Tradición en sabor y calidad. Estamos en Villagrán 342, donde podrá encontrar los días martes, jueves y sábado las prietas más ricas de la zona. Y todos los días ricas longanizas, costillares, lomo, chuletas, todos los cortes en cerdo. Además también variedad en pollos y carne de vacuno. Visítenos en Villagrán 342. Contamos también con abarrotes y la mejor atención. Fábrica de Cecinas Melo, fabricando lo mejor del cerdo. Tradición en sabor y calidad.
teníamos la presentación de quienes hacen posible que le acompañemos día a día, por supuesto, invitándole a usted para que pueda siempre preferir el comercio local, siempre preferir el comercio establecido y preferentemente a nuestros patrocinadores quienes hacen posible que le acompañemos día a día aquí a través de Pacífico Televisión y también a través de nuestras redes sociales donde diaria y habitualmente le vamos entregando información. Vamos a comentarle dentro de lo que ha sucedido en el transcurso del fin de semana, un malestar generalizado prácticamente en toda la comuna de Mulchen por las reiteradas fallas por parte de la empresa Frontel, ¿sí? En distintos sectores de la comuna han habido cortes de suministro, bajas de voltaje y por supuesto eso ha tenido muy molestos a los vecinos que a través de nuestras redes sociales se han manifestado, su malestar, su descontento por esta situación. Así que una situación que esperamos tenga pronta solución. Sabemos que hoy por hoy sin luz no somos nada. Así que esperamos que Frontel se ponga las pilas y que de esta forma pueda darle solución a estos distintos problemas que hay en el sector urbano como también en el sector rural, donde es mucho más complicada la situación, donde se pasan días las personas sin luces debido principalmente a la gran cantidad de robo de cables que se produce en el sector rural. Así que una situación que está bastante complicada y que se ve que no hay para cuando esto se calme, ¿sí? Al parecer es buen negocio la venta de cables porque se arriesgan también a caer presos por esta situación, este delito que están cometiendo. Y lo principal es que perjudican a mucha gente. En los sectores rurales hay mucha gente adulta y por supuesto muchos de ellos dependen de la luz. Así que para sacar agua, para mantener sus distintas comidas, sus distintos medicamentos, situación que complica bastante a nuestros vecinos del sector rural. Fría noche esta del día lunes 17, así que partimos de inmediato con los gratos recuerdos aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión.
si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Ahí teníamos el inicio musical ya a esta hora de la noche. Recuerde que luego, 23 horas, ya viene también nuestro segmento informativo junto a Mundo Noticias, ¿sí? El canal o el informativo de la empresa Mundo Pacífico a través de su canal Mundo TV, ¿sí? De esta manera siempre usted va a estar actualizado, informado a lo largo de las más de 77 comunas que está presente la empresa Mundo Pacífico, donde en cada una de ellas se hace un trabajo a nivel local, se recaban todas estas informaciones y luego se prepara el informativo central que se distribuye a lo largo de todo Chile. El frío parece que me tiene enredada la lengua, así que vamos de inmediato a la música aquí a través de Pacífico Televisión. Les voy a cantar ahora, a través de 14 años de carrera, ha sido mi tema más importante con el cual la gente en todo el mundo me identifica. Pero la versión que tengo yo de grabación tiene casi 13 años. Entonces hicimos un nuevo arreglo, una nueva versión y ojalá que la disfruten. Se llama A Mi Manera. Mirando atrás,
y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir si me oculté, si me arriesgué. Lo que perdí no lo lloré, por el que viví siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, nada dejé sin entregar, por el que viví, siempre viví a mi manera. Tormenta que me estalla dentro.
sin colores. Háblame, no puedo más. Más fuerte que el tiempo es la tormenta que me estalla dentro. Más fuerte que el viento es el dolor de no tenerte más. Prevenir enfermedades, lávese frecuentemente las manos. Evite los cambios bruscos de temperatura. Y tápese la boca con el antebrazo para estornudar. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Este invierno, viralicemos la prevención. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Todos tenemos un mundo. Y nos gusta conectarnos a él. Algunos lo hacen para luchar contra zombies y monstruos invencibles. Salvar a una princesa. O ganar la Copa del Mundo. Con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo. Contrata tu primer plan simétrico con internet de 200 megas de subida y bajada, más TV digital HD, más minutos libres a un precio promocional de 24.990 pesos mensuales. Llama al 600-9100-900 o en www.mundopacifico.cl. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo. Bases de la promoción en www.mundopacifico.cl.
Fábrica de Cecinas Melo, fabricando lo mejor del cerdo en Mulchen. Tradición en sabor y calidad. Estamos en Villagrán 342, donde podrá encontrar los días martes, jueves y sábado las prietas más ricas de la zona. Y todos los días, ricas longanizas, costillares, lomo, chuletas, todos los cortes en cerdo. Además también, variedad en pollos y carne de vacuno. Visítenos en Villagrán 342. Contamos también con abarrotes y la mejor atención. Fábrica de Cecinas Melo, fabricando lo mejor del cerdo. Tradición en sabor y calidad. Continuamos compartiendo a esta hora de la noche aquí a través de su canal local e invitándole a la vez para que usted nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde usted también puede ver nuestro programa, decirle a algún familiar, algún amigo, que allí también se dan las noticias de carácter local. Así que siempre a estar atentos a nuestra programación, a nuestras redes sociales, para estar siempre informado, actualizado de lo que acontece a nivel comunal, a nivel provincial, regional y por supuesto también con noticias nacionales. El lamento de tu voz al partir en mi alma se grabó y se partir. Payaso sabe olvidar
ya la acabo. No tengo rabia. El poeta me dijo que las mañanas no tienen sentido si nadie te aguarda. La poeta me dijo que gloria tan fuerte saber alcanzarlas. Saber alcanzarlas. Al fin y al cabo, solo quisiera mirar hacia el sol y acostarme en la tierra. Al fin y al cabo, solo quisiera, al fin y al cabo, poco me queda, solo un rosal. Al fin y al cabo, tiemblo de ganas de saber si aún hay fuego en tu casa. Al fin y al cabo, tiemblo de ganas. El poeta me dijo que las mañanas no tienen sentido. Nadie te aguarda, la poeta me dijo que gloria tan fuerte saber alcanzarlas. Saber alcanzarlas. Al fin y al cabo, nunca hice nada. Compartimos durante una hora gratos recuerdos musicales aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión, recordándole siempre las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir en su domicilio. Recuerde que es importante que usted haga una limpieza de los distintos cañones de las estufas a leña que tenga en su domicilio para evitar una inflamación y un rápido incendio en su hogar. Si usted utiliza estufas a parafina, estufas a gas, el típico brasero, recuerde que hay que hacer también una ventilación periódica de esas habitaciones para evitar la intoxicación por los gases que emanan este tipo de artefactos. Si usted utiliza mucha corriente en su domicilio, recuerde que hay que también hacer una revisión para evitar un recalentamiento, un cortocircuito y por lo demás un rápido incendio en su domicilio. Todas medidas que usted las sabe, pero nosotros siempre se las vamos recordando aquí a través de nuestro canal local. Que tú me das, que tú me das.
adiós y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Porque nadie que me fallaste, que lo que prometiste se me olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Razones a despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz y allá en el otro mundo en vez de invierno encuentres tu lugar y que una nube de tu memoria. Se va la idea de que seas mía.
deseo de morir queda confundida la razón, en fin, se vuelve toda una porquería. ¿Y para qué quiero ya esta vida si no me sabe igual sin ella? Si no tendré ya jamás mi estrella, nunca más. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? ¿Y qué hago ahora que no puedo amar? Solo morderme y aguantar. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar? Hoy es dolor sin ti. Soy como un barco a la deriva, un alma en pena, un buen suicida, un gran idiota con la experiencia, un pobre diablo que ya no piensa más que en ti. ¿Y qué tengo ahora que no queda nada más que las ganas de llorar?
Compartimos informaciones y buena música a esta hora de la noche aquí a través de Pacífico Televisión. Recuerde que usted también, amigo comerciante, usted emprendedor, usted que presta algún tipo de servicio, puede tener su espacio publicitario aquí a través de nuestro canal local, a través de nuestras redes sociales. Y de esta forma llegar a más y más y más personas todavía, ¿sí? Siempre es bueno, por supuesto, darse a conocer, mantenerse vigente y de esta forma poder generar más mano de obra en la comuna y de esta forma vender cada día más. Es un círculo en el cual todos nos ayudamos. Nosotros nos comprometemos siempre a preferir el comercio local, por supuesto, a preferir siempre el comercio establecido. Te esperaré. De mil caricias yo tu cuerpo llenaré. Son las caricias que he guardado para ti, que morirían si te alejas otra vez. Te esperaré. De tantas cosas hablaremos, pero menos del ayer. Caminaremos de la mano como en la primera vez, sin decir nada, vista al suelo, despacito el caminar. Te esperaré en ese parque aquel donde nos vimos por última vez. Te esperaré cuando se muera el sol y hablaremos de amor, de nuestro amor. Cuando la noche empiece a despuntar, hablaremos de amor. Te esperaré en ese parque aquel. Cuando se muera el sol y hablaremos de amor, de nuestro amor. Te esperaré en el farol aquel que fue testigo del amor de ayer. Cuando la noche empiece a despuntar, hablaremos de amor, de nuestro amor. Parque aquel donde nos vimos por última vez. Te esperaré cuando se muera el sol y hablaremos de amor, de nuestro amor. Te esperaré en el farol aquel. Ahí van, tomados de la mano, dirán que están enamorados. Ahí van, camino hacia la iglesia, se nota la tristeza que hay en su mirar. Ahí van. Sé que no lo quiere, que fue capricho solamente. Ahí va, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar. Yo sé bien
ya no habrá sol que alumbre mi camino. Ya nunca más tu sol miraré. Y bien, de esta forma ya finalizamos la presente edición del día de hoy. Le agradecemos el favor de su preferencia. Dios mediante, y si él así lo permite, ya nos reencontramos en una próxima edición aquí a través de su canal local. Y todo el día, recuerde, siempre ahí estamos a través de nuestras redes sociales para entregarle información que es importante y relevante para usted. Por su atención dispensada, muchísimas, pero muchísimas gracias. Que esté muy bien, que Dios le bendiga. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau.